Nos han mandado una invitación. Sí. Pero no querrás ir. ¿Cómo lo sabes? Es la 20ª reunión de los que nos graduamos en el 72. No quiero ir. ¿No estás haciendo demasiado ejercicio? El médico dijo que procuraras no cansarte. ¿Qué puede saber de mi corazón un cardiólogo que solo piensa en el dinero? Querían que escribiera algo. ¿Me das tu opinión? De acuerdo. A ver. Personajes y lugares, los Norvel, Morgan, campeón estatal de salto de trampolín y Kate, estudiante con matrícula de honor, cogerán unos días de vacaciones para hacer un exótico viaje por el Mediterráneo en un barco de vela. Se nota tu estilo. Quiero ir a la reunión. ¿Irás conmigo? ¿Por qué? Allí fue donde nos conocimos. ¿No me dijiste que era una barbacoa? No lo sabía. Presentes este honorable descuento del 25% del gran precio que puedas conseguir en California. ¿Puedes cualquiera de tus clases? Quiero presentarte a alguien. Jill, Ronnie, este es mi marido, Morgan. Hola, Morgan. Bailas muy bien. Gracias. Será por los zapatos. Me aprietan un poco. Jill Freeland, es un placer. Lo mismo digo. No te acuerdas de mí, ¿verdad? No, me parece que no. ¿Recuerdas esto? Salto para atrás, después me beso. ¡Qué gozada! Jill era bastante gamberro. Hacía eso cuando nos cruzábamos en el parking. Tú y yo no nos conocíamos. Me alegro de que os hayáis vestido de gala. Así ya somos cuatro. Casi todas estas personas han pasado la mejor parte de su vida en la escuela. Desde entonces han ido en declive.
A unos les ha ido mejor que a otros. No me interpretes mal, yo he tenido suerte. La conocí a ella. Es muy modesto, tenía una clínica dental que funcionaba muy bien. Sí, la acabamos de vender. Era el momento, necesitamos más tiempo libre. Tenemos que realizar nuestros sueños. Brindemos por eso. Si no recuerdo mal, tú ibas a ser escritora. Soy escritora. ¿Y ya eres famosa? Bueno, soy bastante conocida en las librerías de rebajas. Ya nadie está interesado en los libros de ficción. Yo sí. Es una escritora fantástica. Está escribiendo una novela que dejará a todo el mundo boquiabierto. Se ha casado con el hombre adecuado. Ronnie, en la escuela Morgan era campeón de todo. Solo de saltos de trampolín. ¿Qué haces ahora, Morgan? Dibujo líneas, soy arquitecto. Es estupendo. Qué emocionante. Me refiero a vuestro viaje. ¿Se lo has explicado? No, yo no. Lo he leído aquí, en el boletín del Instituto Pacific. Francamente, no tenía muchas ganas de venir a esta reunión de antiguos alumnos. A veces es muy aburrido. He de llevarle a rastras a los sitios. Y entonces leí esto sobre vuestro viaje por el Mediterráneo, etcétera, 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 y le dije a Ronnie, tenemos que ir a hablar con ellos. Por eso estamos aquí. Así que, ¿iréis al sur de Francia? Salimos hacia Mónaco la semana que viene. El miércoles. Hemos comprado un barco de 18 metros. Está amarrado en Monte Carlo. Navegaremos hasta Malta y nos quedaremos allí. Un año. Vaya. Hace tiempo compramos allí unas tierras. Hay construido un viejo hotel. Una ruina. Una vieja ruina. Morgan va a restaurarlo. Y Kit se encargará de la decoración. Oh, es increíblemente romántico. ¿Por qué no tenemos un hotel en el Mediterráneo? No lo sé, cariño. Me gustaría dar una vuelta en ese barco. Cuando quieras. Tenemos ganas de un poco de aventura. Seguro que la tendréis. Nosotros también hemos estado hablando de hacer un viaje. ¿Quién sabe? A lo mejor os vamos a ver a Malta. Sí, por favor. Sí, estaría bien. ¿Qué te han parecido los Freeland? Parecen agradables. ¿Y a ti? Me gustan. Ella es muy joven. Bastante. La encuentras atractiva, ¿verdad? ¿Y tú a él? ¿Por qué siempre contestas a las preguntas con otra pregunta? ¿Qué quieres decir? Estamos locos. Le vamos a dar la espalda a todo. Para intentar empezar de nuevo. Lo conseguiremos. Tenemos que empezar de nuevo. Si no hubiese sido por ti, ni siquiera estaría aquí. Estos 20 años han pasado para nosotros demasiado deprisa. Te prometo que nunca te dejaré escapar. Morgan, todavía te amo. Quiero que esta vez funcione. Que podamos encontrar lo que hemos perdido. Jill. El mismo. Sabía que volvería a verte. Es fantástico, has venido. Claro que sí. ¿Cómo estás? Oh, estás empapado. ¿Cómo te has escapado? Simplemente haciéndolo. Uf, este barco es una maravilla. Sí. Precioso.
Es un verdadero clásico. Debe aguantar travesías largas. ¿Entiendes de barco? No, no, nada en absoluto, aunque siempre me han gustado. ¿Por qué no venís un día con nosotros? No me tientes, tenéis que prepararlo para el viaje. No, ya está a punto. Lo vamos a sacar igualmente. Tenemos que probarlo. Nos encantará, Morgan. De verdad. Fíjate, cariño, estamos navegando. Ellos navegan, nosotros bebemos. Es verdad. ¿Es verdad? ¡Jill! ¿Quieres probarlo un rato? ¿Estoy lo bastante borracho? Hazlo, cariño. De acuerdo. Vamos. No sé, me da un poco de miedo, Morgan. Manténlo en este rumbo. No te preocupes por las velas, las vigilaremos. ¿Lo mantengo en esta línea? Sí. Bien. Lo haces muy bien. Aún no puedo creer. ¡Pareces un marinero! ¡Adelante! Me estás haciendo quedar mal. Por nuestros nuevos amigos, de verdad, sois fenomenales. Y tú has demostrado ser un marino nato. Ha sido casualidad. Entonces tienes mucha suerte. Escucha, Morgan, tú si tienes suerte, daría cualquier cosa, menos a mi mujer, pero daría cualquier cosa por ir a esa aventura contigo. No lo creas, también me daría a mí. Bueno, empieza el viaje. ¿Cuál será el itinerario? Bajaremos por la costa de Italia hasta Sicilia. Nos aprovisionaremos en Siracusa y desde allí a Malta. ¿Dónde pararéis la primera noche? Seguramente anclaremos en Piombino. Perdone, ¿avez-vous de téléphone? Oui, monsieur. Jill, estamos de vacaciones. Vuelvo enseguida, cariño. Es por si tengo algún mensaje. Jill tiene unos socios en Sicilia que están intentando hacerle invertir en un proyecto urbanístico. Oh, estupendo. En algunos sitios todavía necesitan cemento. ¿Qué ocurre con tus proyectos? ¿Es que nunca se convierten en cemento? Algunas veces se convierten en algo peor. Me estás tomando el pelo. Debe darte mucho trabajo, ¿verdad, Catherine? La verdad es que ahora no me da ninguno. No te lo vayas a creer. Creo que las vacaciones se han terminado. Tengo que ir a Palermo. Lo siento, cariño. Quieren que les haga una oferta. ¿Cuánto tiempo voy a tener que quedarme aquí sola? Quería pasar unos días contigo. ¿Puedes venir conmigo en avión? ¿Subir a otro avión después de 16 horas de viaje? No, gracias. Morgan, Siracusa está cerca de Palermo, ¿no? Está en la misma isla. Espero que no tengamos mistral. ¿Puede pasar de una calma absoluta a un vendaval sin previo aviso? No lo creo. Será un tranquilo viaje de 3 días. ¿Qué os parece si vamos en barco con vosotros? Lo de Palermo puede esperar 3 días. Al llegar, cogemos el tren y Ronnie tiene sus vacaciones. ¿Te gustaría, cariño? Jill, te estás invitando tú solo a ir en su barco. Lo siento, pero me parece que estaríais muy incómodos. Hay muy poco espacio en los camarotes. No os molestaremos para nada. Claro que si prefieres que no vayamos... No, no quiero decir eso. Que alguien salve mi matrimonio. Está bien. Podéis venir. Me parece que eres demasiado generoso. No os preocupéis por nada. Yo lo pagaré todo durante el viaje. Comida, combustible, bebidas, todo. ¿Estás bien? Un poco nerviosa. No te preocupes. Será agradable. Tendremos un ayudante. Eres muy generoso con nuestro tiempo. Estaban en un aprieto. Solamente serán unos días. No es lo que hemos planeado. Los planes pueden cambiarse.
Cuando lleguemos a Malta, podrás tener todo lo que quieras. ¿Y qué es exactamente lo que quiero? ¿Quieres que convierta una ruina en algo verdaderamente asombroso? ¿Quieres baldosas italianas? ¿Quieres un patio con una higuera? ¿Quieres un jardín de rosas? Quiero una fuente. Si quieres una fuente, tendrás que bañarte en ella desnuda. Boyer. Exhibicionista. Permiso para subir a bordo. Venimos a fastidiaros. Veo que te has traído la caja fuerte. Además, flota. Siempre compra más de lo necesario. Hola. ¿Cómo estáis? Hola, Kit. Hola. Dame la bolsa. Sube, cariño. Ya está. Gracias. Toma. Dormiréis en el camarote de proa. Aquí está el vicio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bebérnoslo, Morgan. Llevamos buen promedio. Pronto llegaremos a Piombino. Navega estupendamente. No son nada referidos. Bien. Deben encontrarse como en su casa. ¿Puedo invitarte a una copa? Mejor que no. Puedo chocar con una roca. No seas tan serio. Están hablando de cuando iban al instituto. Yo era una buena chica católica, por eso me perdí algunas actividades extraescolares. Pero cuando salí de St. Mary recuperé el tiempo perdido. La verdad es que no sé qué contestarte, Ronnie. Yo provengo de una familia protestante. Eres bastante seco. De un humor sutil. Un tipo fuerte y silencioso. Háblame de arquitectura. Es un tema demasiado amplio. Cuéntame cómo se trazan las líneas. Simplemente se hacen con un lápiz. Las líneas no son excitantes. ¿Te gustaría probarlo? Eso es lo que le dijiste a Jill. Si le gustaría probarlo. ¿El barco? ¿Te fijas mucho en lo que digo? ¿Llevas una grabadora escondida? ¿Dónde crees que la llevo escondida, Morgan? Me parece que es muy bonito que los amigos compartan las cosas. Depende de lo que compartan. Oh, casi cruzo una de tus líneas, Morgan. Además de fuerte y silencioso, eres también un hombre con moralidad. Te gusta jugar con las personas, ¿verdad? ¿Estás escandalizado? Alguien que sabe mover las piernas tan bien como lo estás haciendo tú no puede escandalizarme. Admiro a las mujeres que piensan con los muslos. Es muy refrescante. Eres demasiado recto, ¿verdad, Morgan? Pero te gustaría no serlo en este momento. Eres más joven de lo que creía, Ronnie. Claro, tú eres mayor. ¿Eres un viejo caduco? Dime una cosa.
Mirándolo bajo tu punto de vista, si hubiese un enfrentamiento entre juventud y madurez, ¿por quién apostarías? Muy bien. ¿Es así como se hace? Sí, casi. ¡Oh! ¡Ah! Casi. Inténtalo otra vez. Vamos, otra vez. ¡Oh! A veces se comporta como un niño pequeño. Estaba a punto. Le gusta tocarlo todo. Vamos, tío. Seguro que le mimo demasiado. No puedo. ¿Cómo que no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde está mi encendedor? El calor nos está afectando a todos esta noche. Te diré lo que haremos, Ronnie. Voy a buscar un poco de hielo. Póntelo donde te queme y enfríate. Se derretiría, Morgan. Te aseguro que tu hielo se derretirá. Has dado un buen susto. Se me ha caído el champán. Vaya. ¿Te he despertado? He oído ruido. No podía dormir con tanto calor. Yo he subido aquí para tomar un poco de aire. Se me ha caído el champán. Qué lástima. Con lo caro que es. No importa, compraré más. Será mejor que vayas a descansar. El sol no es bueno para la resaca. Es un buen consejo, capitán. Dulces sueños, Morgan. No dejas dormir a nadie. El tapón del gasóleo estaba flojo. ¿Lo apretaste bien antes de salir? Siempre lo aprieto. Quizá me olvidé. No sé. Cometimos una equivocación dejándoles venir. Son las 8 de la mañana y ya están bebiendo. A mí todavía me gusta menos que a ti esta situación. Pero tú dijiste que nos lo tomáramos lo mejor posible. Creo que tú lo llevas muy bien. ¿Qué quieres decir con eso? Anoche tú y Jill, recordando los viejos tiempos, parecía que os estabais divirtiendo bastante. Si la memoria no me falla, tú estuviste toda la noche sentado en cubierta con su mujer, que dicho sea de paso, no iba muy tapada, que digamos. Ella y yo no tuvimos una historia.
¿Crees que yo la tuve? No me sorprendería. Un solo día. Y ya dejas que se interpongan entre nosotros. Atención, aviso a todas las embarcaciones. Un frente de bajas presiones se desplaza hacia el centro del Mediterráneo. Posibilidad de vientos de fuerza 10. Ya sé para qué sirve esto, pero ¿y esto de aquí? Verás, este está conectado al ordenador y hace la misma función. Mira, si alineas estos dos indicadores, puedes conseguir la velocidad y el rumbo, ¿entiendes? ¿Otra lección de navegación? Yo no la he propuesto. Oye, Morgan, no te enfades, no pasa nada. Vamos a tener mal tiempo, quiero que vayáis abajo. Yo llevaré el timón. ¿Seguro que hará mal tiempo? Yo no veo nada. El capitán lo sabrá. Exacto. Tranquila, pequeña. Vamos, ya está. Está muy mareada. Vaya. Kit, pásame el maletín. Jill. Gracias. Tranquila, cariño. No te preocupes. Tranquila, cariño. Jill, te va a dar algo que te pondrá bien enseguida. Ya verás. Tranquila, pequeña. ¿Qué es eso? Un sedante. ¿Se puede atragantar? No, no lo hará. Tranquila, pequeña. Te pondrás bien. Eso es. Lo he traído para Ronnie. Se marea a menudo. Te ayudaré a limpiar el lavabo. Gracias, Kit. Morgan, lo que crees haber visto no era nada. Te creo. He presenciado algo raro durante la tormenta. Jill le puso una inyección a Ronnie para sedarla. Y entonces vi lo que había dentro de su maletín. ¿Qué es lo que viste? Está lleno de instrumentos de dentista y dentaduras. ¿Dentaduras? Bueno, ya se encuentra bien. Solo necesitaba andar un poco. Estoy avergonzada. No te preocupes, cariño. No eres un buen marino si no te mareas un poco, ¿verdad, Morgan? Así es, Jill. Siéntete. Eso es. ¡Ah! ¡Qué bien huele! No habemos comido nada en todo el día. No hemos comido. Como se diga, cariño. ¿A qué es fantástico? Una playa desierta, una hoguera y dos preciosas mujeres.
Creo que han descubierto nuestro secreto, cariño. ¿A qué te refieres? ¿No te lo ha dicho Kid? Lo de las dentaduras. Ronnie y yo llevamos dentadura postiza. Llevamos de recambio. Claro, es lógico. Me salieron también la primera vez que pienso que tenía que hacer otras. Se dice que pensé. Deja de corregirme. Explícales cómo me metí en esto. Bueno, mi padre dijo que un hombre de pocos recursos no podía casarse con su hija, así que... le dijo a Jill, esfuérzate, muchacho. Y Jill se esforzó y se sacó el título de dentista. Y papá nos dio su imperio cuando se jubiló. Seguro que ahora está tranquilamente sentado en su antiguo sillón de dentista. ¿Sabes? Sacaba al año 2 millones limpios. Te habrá dado un buen pellizco. El ratoncito Pérez ha sido espléndido conmigo, Morgan. Se está quemando la carne. Espero que os guste la carne muy hecha. Nos gusta quemada, casi carbonizada. Jill, ven a bañarte. Enseguida voy. El agua está buenísima. Venga, Jill. Espérame. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Espera, espera. Ven aquí. Allá vamos. Voy. Acércate. Has estado despierto toda la noche. Venga, Jill. Más o menos. Te cojo. Se han transformado completamente. Ahora empieza la fase monstruosa. No me gusta lo que está pasando. Estoy empapado. Esta noche llegaremos a Siracusa y acabará todo. ¡Vamos! A pasear en barco, nena, a ponerte morena. Ven. Remba el barco suavemente bajando la corriente. Alegre, alegre. ¡Dispuestos a trabajar, capitán! No hay nada como un buen trago de cerveza por la mañana, Jill. Puedes estar seguro, Morgan. Así el sol entra en la sangre. ¿Sabes? Mi madre siempre tenía la nevera llena de botellas de cerveza. Y una mañana pasaba con una cerveza por la puerta de la... Es muy temprano para contar esa historia. Ya lo sé, nena. Pasaba por la puerta de la cocina. Se cayó boca abajo y le entró la botella justo dentro del ojo. Debió ser horrible. No creas que fue tan horrible. Murió en el acto. ¿Queréis subir al bote? Sí, vamos, nena. Yo lo empujaré. Cógete. Morgan, tengo una idea. Que ellas vayan en el bote y tú y yo vamos nadando. Tú eras un buen nadador en el instituto, ¿no? Sí, Jill, era un buen nadador. Pues entonces... ¿Entonces qué? Vamos a ponerle un poco de emoción. Hagamos una carrera. A menos que no estés en forma. Aunque no lo parece. Creo que hay unos 100 metros de aquí al barco. ¿Te atreves? Perderás. Ya lo veremos, amigo. No hagáis tonterías. Jill quiere nadar. Jill y Morgan quieren nadar. Suerte. Morgan, no puedes hacerlo. Vamos. No pasa nada. Espérame en el barco. Cógelo. Escucha, campeón. Me encanta competir. No estás enfermo, ¿eh, Morgan? No te pasa nada, ¿verdad? Nunca he estado mejor. Bien. Porque no me gusta jugar con ventaja. Vaya, mira eso. Esperaremos a que pase. No, Morgan. Sería demasiado fácil.
¡Bien! ¡Rápido, Jill! ¡Vamos! ¡Estás ganando! ¡Ya es tuyo! ¡Estás ganando! ¡Así! ¡Ya falta poco! ¡Vamos! Una competición muy reñida. Nunca le he enseñado a nadie, ¿sabes? Bueno, mejor para mí. Lo has hecho muy bien, Jill. Ha sido una estupidez. No me mires de esa forma. Me provocarás otro infarto. No tiene gracia. Cariño, no hagas eso. La próxima vez te ganaré. ¿Te ayudo? No, gracias. Ya está todo hecho. Oye, quiero disculparme por Jill. Es como un niño pequeño. Morgan, acepto. Muchas veces me siento desarmada. Tuvo un ataque al corazón. Sabe que ya no puede hacer esfuerzos. No lo sabía. Debió ser terrible para los dos. Lo fue. Pero, en cierto modo, nos unió más de lo que nunca estuvimos. ¿Erais novios en el instituto? Sí. ¿Lo erais antes o después de tu asunto con Jill? ¿Qué asunto? Bueno, te acostaste con él, ¿verdad? Me sorprende que Jill te lo haya dicho. Jill siempre me lo cuenta todo. Pero tengo la impresión de que Morgan no sabe nada. No creo que le importase lo más mínimo. Eso pasó hace 20 años. Imagino que sería duro para alguien como Morgan tener que aceptar el haber compartido a su mujer con otro hombre. Y Jill puede ser la peor pesadilla para un hombre. Es guapo, juvenil. Incluso rudo.
Tú te conservas bien, considerando... ¿Considerando qué? Tu edad. ¿Cuántos tienes? ¿37? ¿38? ¿Qué intentas decir? Nada. Solo es un cumplido. Jill cree que todavía eres muy atractiva. Yo también lo creo. Es una lástima que seas tan puritana. Bueno, yo creo que es una lástima que vosotros siempre estéis colgados por beber tanto. Vamos. Oye, no creo que deba decirte esto, pero solo quiero que seamos amigas. No quiero ser antipática, pero ahora tengo muchas cosas en la cabeza. Oh, Dios mío. Tienes los hombros rígidos. Tienes los músculos del cuello completamente tensos. Relájate. Eso es, relájate. Inspira. Suelta el aire. Suéltalo. Muy bien. Muy bien. Relájate. Relájate. Tendrías que verte la cara. No sé a qué estáis jugando, pero te diré una cosa. Ahora mismo se ha acabado. No vuelvas a acercarte ni a mí ni a mi marido. Pez volador, Morgan. Sus días de vuelo se han acabado. No es comestible. ¿Por qué no lo sueltas? Oh, qué pena. Vaya idea más tonta. Suéltate. Ponerle alas a un pez. ¿Sabes, Jill? ¿Qué? Has resultado ser un psicópata. Bueno, Morgan. Siento no ser lo que te imaginabas. Estoy deseando perderte de vista. Tus órdenes son deseos. Hasta eso lo dices al revés. Te voy a girar la cara. Yo te enseñaré cómo se habla al revés. Si me pones la mano encima, haré lo que haga falta para dejarte cao. Estoy temblando de miedo. Estoy temblando de miedo. ¡Parad! Tú y tu mujer ya habéis hecho bastante. Queremos que salgáis de nuestras vidas. En otra época eras mucho más amable conmigo. ¡Oh! Cariño. No es el momento. Voy a decirte una cosa. Te ha ido así de justo. En el primer sitio que encontremos amarre, os largáis. Cuanto antes os vayáis, mejor. Tu mujer está mucho más guapa cuando se enfada. Déjalo, Jay. Habéis sido unos buenos anfitriones. Volveremos a estar juntos pronto. Llévame abajo, nena. Quiero dormir. Jill quiere dormir. Odio este barco. Acabemos primero con esto, después hablaremos.
Sheila. Lo que faltaba. Se acabó, nena. El pescado y los invitados huelen mal después de 3 días. Yo sí que apesto. Como un cerdo, me encanta, cariño. Morgan, ¿en qué jodido sitio estamos? En el sitio que te corresponde, feo y vulgar. Te sentirás como en casa. Yo siempre me siento como en casa, Morgan. Solo tienes que llamar bien fuerte. Eres un hijo de puta. Cuidado con el encanto de los sicilianos. ¿Has dormido? No mucho. ¿Estás bien? Nunca he estado mejor. Nos vamos mañana. ¿Por qué no solucionamos esto antes de subir al barco? Dime sin rodeos lo que estás pensando. Si se trata de hablar claro, ¿por qué no empiezas tú? Aquí tienes, señor. Muchas gracias. De nada. ¿Qué quieres que te explique? Te estoy hablando. Creo que... Vamos a tomarlo. Será mejor que lo dejemos por ahora. No me lo puedo creer. Cuidado, cuidado, cuidado. Pareces inseparables, están, ¿verdad? Están enamorados. Os hemos echado de menos. Mis pies me están matando. Haz las presentaciones, cariño. Esta... es María. María preciosa, siéntate aquí al lado de Ronnie, ¿quieres? María es nuestra guía turística en Siracusa. ¿No crees que tiene unas uñas preciosas? Venga, cielo, díselo. Díselo. Tengo que pedirte disculpas. Te aseguro que perdí la cabeza. Viniendo en el barco. Y esta es mi manera de pedir disculpas. Qué bello. No nos tragamos tu número. No eres bienvenido. Y eres mis sentimientos. De acuerdo, Morgan. Ha sido una tontería, lo admito. Toma, nena. Ni siquiera tengo la misma categoría que tú. Deja que te invite a una copa y recupere, señor, su dignidad. 5 whisky doble. Necesitas un trago doble ahora mismo, ¿verdad, Morgan? Déjanos en paz, hijo de puta. Lo siento, cariño, pero recuerda que tú eres el caballero. Lo intentamos todo.
Cielo, es hora de irnos. ¡Jill está hablando! ¡Levántate! Fíjate. ¿Qué vas a hacer? Para. Es solo un truco, Morgan. Es solo un truco. ¡Jill es el mejor! ¿Qué te ha parecido, nena? Bien. Podría hacerlo toda la noche y ni parpadearía. Es la morfina. Estáis locos, los dos. ¿Qué? Vas a acabar en una cárcel italiana. Aléjate de nosotros. Tiene un seguro. María. Vamos, nena. Arriba. Muy bien. Nos veremos en el desayuno. Es broma. Pasaremos por el barco a primera hora de la mañana. Os llevaremos a nuestro sitio favorito a tomar huevos con jamón. Superar la actuación de anoche le será difícil. Una puta local, drogas, juegos con navaja. La diversión al estilo Freeland. Son las 6 de la mañana. Estoy agotada. ¿Por qué nos vamos? Es como si nos obligaran a irnos. ¿Quieres más espectáculo hoy? Ya es hora de que averigüemos quién es Jill Freeland. Voy a hablar por radio. Aquí Charlie el pájaro. Necesito contactar con la Interpol para una información relacionada con dos ciudadanos americanos llamados Jill y Ronnie Freeland. No hace bien. En esta zona es bastante normal. ¿Por qué no ponemos el motor en marcha? No me gusta estar parada aquí. Porque malgastaríamos el combustible. Estás más enfadado ahora que antes, si es que es posible estarlo más. Estamos a 37 grados. Ni pizca de aire. No nos movemos. Si alguna vez hemos tenido suerte, la hemos perdido. ¿Por qué no decimos lo que estamos pensando? Vamos a acabar con esta historia para siempre. Pues dilo. Dilo que los dos queremos fingir que no sé. ¿Y eso será suficiente? Inténtalo. Me acosté con Jill Freeland cuando íbamos al instituto. ¿Cómo pudiste en algún momento de tu vida dejar que un tipo así te tocase? ¿Lo ves? Tenía razón. ¿Lo hicisteis en el parking del instituto? Basta. ¿En el asiento de atrás de su coche? Basta. ¿Fue rápido y brutal? Sí, fue en el parking del instituto, en el asiento de atrás de su coche, y sí, fue rápido y brutal. ¿Qué quieres que te diga, Morgan? Es que no consigo entender por qué no me lo dijiste antes. ¿Cuándo tenía que habértelo dicho? Después de la reunión, yo pensaba que no íbamos a verlos nunca más. De todos modos, ¿de qué hubiese servido? Si me lo hubieras dicho, no les habría invitado a bordo de mi barco. Intentaba salvar mi matrimonio. ¿Tu matrimonio? ¿Quién ha mantenido unido a este matrimonio en los últimos 18 años? Oh, vamos. Tu matrimonio, tu vida, tu trabajo. Nunca tenías tiempo para nada ni nadie. Te construí una casa. No hemos tenido hijos. No tenemos amigos. Nuestra vida, nuestro matrimonio es un desastre. Te di todo lo que querías. Como ese estúpido hotel que seguimos diciendo que vamos a construir. No podemos construir nada juntos. Te estás engañando a ti mismo. Ni siquiera estaríamos aquí si no hubiera sido por tu maldito infarto. Oh.
¿Por qué no me dejaste? Tú me dejaste. Hace mucho tiempo, aunque nunca te fuiste de casa. Mal que te hemos podido alcanzar. Necesitamos que nos ayudes, Morgan. Volved enseguida a la lancha. No podemos, Morgan. Tenemos un problema enorme. Nuestras vidas están en peligro. ¿Te acuerdas de la mujer de anoche? Ha tenido un terrible accidente. No tuvimos la culpa, Morgan, pero explícaselo a un montón de sicilianos. No voy a seguir hablando con vosotros. Volved a la lancha. Catherine, tenemos que ir con vosotros. Es cuestión de vida o muerte. Kate, trae el lanzabengalas. Si no habéis bajado de este barco, cuando ella vuelva, voy a disparar contra vosotros. Por amor de Dios, Morgan. Si los haces volver, seremos cebo para los peces. Kate. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Tengo que hacer algo. Lo siento, Morgan. Pero no tengo alternativa. No es una buena idea, Freeland. ¿Tú crees, Morgan? Si enciendes eso, vas a tener un funeral vikingo. ¿Me dejarías sobre una lancha en llamas, Morgan? Ya lo creo. Morgan. ¡Ajá! ¡Qué garra tengo, eh! ¡Suéltate, hijo de puta! ¡No podrás soltarme! ¡Déjale subir! ¡Déjale subir! ¿Qué vas a hacer, Morgan? ¿Vas a dejarlo en medio del mar? Me rindo. Has ganado. Me rindo. Vamos, Morgan, déjame subir a bordo. Me portaré bien. ¡Morgan! ¡Que no lo hagas, Morgan! ¡Te doy mi palabra! ¿Dónde está la pistola? Oh, cariño, Ronnie. Era demasiado para mí. Tienes las garras de un oso, Morgan. Permaneceréis en la cubierta de proa hasta que lleguemos a Malta. Lo que mandes, capitán. Ya le explicarás a la policía cómo te divertiste en Sicilia. Me voy a asegurar de que te estén esperando con una camisa de fuerza. Lo único que queremos es un juicio justo. La verdad, Jill, es que no me importa que te cuelguen y ahora empieza a andar hacia proa. Tú mandas. ¿Sabes? Solo deseo que podamos aclarar todo este malentendido. Eso es. Vamos, nena. ¿Sabes, Morgan? Eres un tío realmente impresionante. De verdad. Guardacostas, guardacostas, aquí Charlie el pájaro, contesten. ¡Jill! Estoy mareada. Vamos, vengo.
Cógete. Tiene ganas de vomitar. Necesita ir al lavabo. Tengo mucha sed. Te agradecería que me pasases la petaca. Está en mi bolsa. No te preocupes. Gracias. Courvoisier. No es cordon bleu, pero es suave. No ha sido posible encontrarlos. Hay orden de busca y captura. Hale y Verónica Finland están acusados de homicidio en primer grado. El yate del señor Beach explotó en alta mar. La policía de Nápoles cree que se trata de sabotaje. Vaya. Tú fuiste mi primer amor. ¿Nunca te lo había dicho? ¿Sabes lo que más recuerdo de nosotros, Kate? No se te ocurra intentar nada. Morgan está haciendo la siesta, cara pecosa. No des ni un paso más. ¿Estás apuntándome al corazón? La encuentro muy excitante. El cadáver del señor Bridge, padre de Verónica Finland, ha sido hallado en alta mar en circunstancias sospechosas. Se espera que la autopsia aporte las pruebas decisivas para esclarecer este trágico suceso. ¡No te acerques más o juro por Dios que te mataré! ¡Ha llegado el momento! Toma, nena. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Date prisa, Ronnie! ¡Necesito la jeringuilla! ¿Te has hecho daño, Jill? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pueden escapar? No, imposible. He conseguido información por radio. Mataron al padre de ella. Hicieron volar su yate. Y se quedaron con su imperio. También le gustaban los yates. Era un asqueroso presumido. A ver lo que hay en tu maletín, Jill. El que flota. Estas dentaduras eran para nosotros. Nos iban a quemar y hubiéramos pasado por Jill y Ronnie Freeland. Saldremos de aquí, Ronnie. Saldremos de aquí. ¡Ábreme ahora mismo! ¡Te juro que cuando salga me las vas a pagar! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡No te esfuerces! ¡No vas a salir, Jill! Llegaremos al puerto en 10 minutos. Vamos a bajar el foque. Entraremos con el motor. ¿Qué? ¡Desconecta el motor, Morgan! ¡Desconéctalo! ¡Hay éter en el depósito, idiota! ¡Desconéctalo! ¡Va a explotar!
salir! Lo hemos perdido todo. No. Aún estamos vivos. Oye, voy a buscar ayuda. Intentaré encontrar un teléfono. Tú quédate aquí, volveré enseguida. ¿De acuerdo?
Morgan tiene miedo. Ha sido muy duro, nena, pero tú nunca te quejaste. Te he arrastrado todo el camino y nunca, nunca te quejaste. El mundo aún es nuestro y siempre lo será. Nadie podrá apagar este fuego. No te preocupes si me voy un momento, nena. Jill volverá. ¿Es tu hotel, Morgan? ¿Por aquí entran los clientes? Por aquí es por donde saldrán. ¿Sí? ¿Me guardas alguna sorpresa? ¿Sí? ¿Me guardas alguna sorpresa? No está bien, Jill. Puedes hacer daño a alguien con eso. ¿Dónde está Ronnie? Está aquí. Es fuerte como un roble. Los dos tenemos mucha suerte. Tenemos buena salud. Tenemos buena salud. Esto no está bien, Morgan.
Nunca te perdonaré por haberme pegado, Morgan. No deberías haber destruido mi barco, Jill. Hay muchos barcos. No es el momento, cariño. No es el momento. Iremos a San Diego y empezaremos de nuevo. No quiero empezar de nuevo. No quiero ir a San Diego. ¿Ah, no? No. Hemos sufrido mucho para llegar aquí. ¿Por qué voy a querer volver atrás? No me acuerdo de lo que dijiste. ¿Qué querías hacer con este viejo hotel? Bueno, iba a coger un poco de pintura, algo de yeso, quizá un par de ventanas. Creo que deberíamos acabar lo que empezamos. Debemos construir nuestro hotel. Me va a costar mucho trabajo seguir tu ritmo. Así es como va a ser.